Al fin, el Mar Negro. Alusta Kirin. El Mar Negro de Gozón. Es hermoso. Es una excelente vista, ¿no lo creen? Como un pedazo de cielo, Kurzeid. Hermoso. Si fuera tú, viviría aquí sin dudarlo. Petrogrado no se compara con esta maravilla. Algún día viviré aquí como mi padre. Bueno, será mejor que vayamos a la casa. Tu padre nos espera. Es un placer tenerte en casa. Estoy tan orgulloso, hijo. Alabado sea la... Madre. Hijo, hijo mío. Hermano. Osman. Bienvenido, hermano. No puedo creer lo que creciste. ¿Quién se convirtió en el hombrecito de la casa, eh? ¿Aba? Bienvenido. Ven aquí. Hola. Ay, gracias, Ala. Era hora. Sí, era hora, hermano. Bueno, familia, basta. Estos son mis soldados. En ellos sí se puede confiar. Vladimir... Mikhail. Petro. A Petro ya lo conocen. Coronel Eminov. Es un placer poder verlo nuevamente. Bienvenidos. Nos honran con su presencia. Vamos. Entren, siéntanse como en casa. Osman, hola. ¿Cómo has estado? Muy bien. No soporto tu voz ni siquiera aquí. Gracias, Petro. Está bien. Continúa, hermano. ¿Hay algún lugar en Alusta que podamos disfrutar? Sí, claro que hay. Tal vez encontremos algunas señoritas. Cállate. ¿Y cómo es este lugar? Ya lo verás, amigo. ¿No estás comprometido, Petro? No sé si podrás ir. Pero no sé con quién lo estoy. Algunos dicen que te casarás con la hija del socio de tu padre, ¿o no es así? No lo sé. La hermosa señorita Shura. Es solo una niña. ¿Qué? ¿Quieres decir que no te complace? ¿Seguiremos comiendo? Seguro.
Tendremos un banquete. Mis hijos están sanos y salvos. Esta mesa no va a vaciarse nunca. No me quejo. Comeré hasta desmayarme. Hermano, ¿cuándo volverás de la batalla? Cuanto antes. Querida Sahide, ¿les has preparado café? Tus hijos beberán café hoy. Ya está hecho. Vamos. Tomemos café en el otro cuarto, entonces. Me parece bien. Vayan. Madre. Te lo agradezco, madre. Estoy tan feliz, Said. Feliz. Yo también lo estoy. Estoy segura que tu padre les preguntará acerca de sus batallas. Claro. Osman, no vayas, hijo. Déjalos hablar. Quiero oír. Yo no soy un niño, madre. Madre, por favor, deja que esté con mi hermano. Está bien. Bien. No hay malas noticias desde Moscú. Saquearon los negocios. Hay grupos que se oponen al zar. Sí, escuché lo mismo. Hablan de disturbios menores. No deberías llamarlos disturbios menores, Eid. Por el contrario, de seguro se acrecentarán. Pronto. Pronto estas cosas ya no ocurrirán. Con 50 soldados basta para callarlos. Tiene razón. Provocar disturbios como esos, con el país en guerra, es tener malicia. Ya lo creo. ¿Por qué dijiste que renunciaste, Petro? Lo pensé mucho tiempo. Luego fuimos a la guerra. Estuve en el frente unos 2 meses y renuncié. Creí que ayudaría más como civil trabajando por fuera que como soldado, tal vez. Renunció en un momento en que nuestro país necesita de buenos soldados. No soy tan bueno como ustedes, por eso renuncié. Y no hay nada de lo que me arrepienta. Tonterías. Fue una mala decisión, mala. Estoy de acuerdo, señor Eminov. Fue una decisión muy acertada. Somos responsables de nuestros actos. Es algo muy personal. No implica que no pueda ayudar a su país. ¿Nikolai nos mandó eso? Así es. Él piensa que serás un gran soldado, hijo mío. Aquí está el famoso cofre. Así es. Increíble.
cada vez que lo abro, me entusiasmo igual que la primera vez. Mírate, hermano. Me enorgulleces tanto. Te tengo celos. Tú tienes tanto como yo, querido Pedro. Tal vez más que yo. Lo más importante es que nos tenemos el uno al otro. Hola, señorita. Teniente Said Taiminov. ¿Sería tan amable de concederme el honor de bailar con usted? Con todo gusto, Teniente Taiminov. ¿Shura? Disculpa, hermana. Disculpa. Descansa. Disculpa. Duérmete. Mi corazón es frío, como caragol. ¿No es así, Kurzait? Dímelo tú. ¿Es así? ¿Sabes qué? No siento nada más que una bala en mi corazón. Es todo lo que tengo. Ya estamos llegando. No se pongan sensibles. Yo quiero regresar. Si encuentras el camino, hazlo. Tú sabes cómo volver, ¿no? Vamos, llévame. Llévame y te daré una zanahoria. ¿Quieres? Oye, deja al pobre caballo en paz. No lo molestes. Mientras que no le cante al oído, estará bien. ¿Quieres una? Esto nos mantendrá despiertos. ¿Están listos? Ahí está Caracol. ¿A nadar? Desvelándole, Kusei. Si nadan, se mantienen en calor. Se despertó Pedro. Estuvo increíble. ¿Están vivos?
No, estoy en el paraíso. Esto sí que es hermoso. ¿Al fin del recorrido siempre es así? Así es. Aquí es igual, en invierno o en verano. Bueno, prometámonos una cosa. Si volvemos sanos y salvos, lo haremos otra vez. ¿Lo prometen? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Lo prometen? ¡Lo prometo! ¡Lo prometen! ¡Sí! Petro. ¡Sí! Sí. Aunque me gustaría pelear junto a ustedes. Lo haremos otra vez. Los rebeldes son oportunistas. El norte está lleno de saqueadores. ¿Qué me dices? No puedes cambiar quiénes son. Yo sé que está en su naturaleza. Y muchos de esos viven en mi tierra. Cuantos más son, más daño le hacen. Así nada más. ¿Y? ¿Hay alguna mujer esperando a que regreses de la batalla? No, papá. Pero quién sabe. Estoy sorprendido de cómo has crecido, hijo. Estoy seguro de que en Moscú o en Petrogrado
Debes tener muchas amigas. Pero al momento de casarte, debes recordar la mujer que elijas. Debe ser, claro, una turca, como lo dice el mandato. Y vas a vivir aquí, en el país que te crió. Y aquí construirás una familia. Claro, papá. Bravo. Déjenme presentarles a las hijas de un buen amigo que son mis invitadas de honor. Buenas noches. Es un placer volver a verla. Bienvenido, Petro. Bienvenido a tu hogar. Nunca estuve tan feliz de regresar, créame. Qué amable que es. Esta noche cenaremos con gente importante. La señorita Tatia del ballet. Me encanta lo que usted hace. Una vez tuve el agrado de verla en Moscú. Se lo agradezco. Es muy amable. Estarán en el teatro de Petrogrado todo el año, ¿no es así? Qué bien. Les presentaré a mis amigos. Teniente Selil Kamilov. Teniente Mikhail Soroki. Un placer. Teniente Vladimir Savikov. Me dejé esto en el caballo. Y el teniente Said Eminov. Les traje algo. Es solo el mejor vodka traído desde Alusta. Finalmente lo conoceremos. El coronel Eminov tiene un estupendo viñedo allí. Said, deja que te presente a Valentina Berjenskaya. Señorita, es un placer. El placer es mío, señor Eminov. Y Alexandra Berjenskaya. Ya nos cruzamos antes. Lástima que no nos conocimos. Es un honor. Hoy quedarás un espectáculo, Tatia. Sí, así es. Estaré en esta hermosa ciudad. Nos pidieron que estemos un año. Es un sueño. Desafortunadamente no te veré. Tía, ¿se van tan pronto? El general debe estar en Moscú en una semana. Aquí hay problemas en todas partes. Y el general se va a Moscú. No es como usted cree, joven. Dejémoslo así. Será mejor cambiar el tema. ¿Qué me dices, Shura? ¿Vendrás a ver mi presentación? Será un placer, Tatia. Espero ansiosa que llegue ese momento. Yo... Bueno, me ofrezco a acompañarla si es que así lo desea, madame. General y madame, me gustaría escoltar a Alexandra Berjenskaya a ese espectáculo si está de acuerdo. Si usted así lo desea... Está bien. Nos parece una idea encantadora, teniente Eminov. Así será. Bueno, como les prometí antes, les voy a mostrar la ciudad. Así que prepárense. Gracias, pero tenemos que estar en el hospital temprano por la mañana. Oiga, de seguro Julien Berjensky no se molestará si se retrasan más de lo normal.
quisiera escucharla hablar. Es que usted tiene una voz muy bonita. Dígame algo. Lo que sea. ¿Su nombre, Kurt, de dónde viene? En mi pueblo, la creencia dice que cuando un niño llora mucho es por miedo al aullido del lobo. Solo pierde ese miedo si lo apodan Kurt, que significa lobo. Entonces de niño lloraba mucho. Sí, así era. Y ahora yo soy un lobo debido a todo lo que lloraba. ¿Acaso no tienes frío? Sí, un poco. ¿Alguno tiene hambre? Más hambre que un lobo. Disculpe, es un chiste interno. Bien, vamos a comer. ¿Y por qué no vienen a mi casa? Seguid diciendo, ¿y por qué no? Eso solo significa que nos obligará a ir. Bueno, entonces los obligaré a menos que alguien de aquí no quiera venir. Iré, pero porque yo quiero. Toca muy bien, Valentina. Deja que te diga que el próximo año podrás tocar en nuestro propio hogar. Bueno, ¿bebemos algo? Yo me ocupo. Te felicito, fue hermoso. Bueno, gracias. Eso es normal. Piensa en su próxima batalla. Luego de esto se irán a pelear. Se preocupan por los que dejan atrás. Y los entiendo.
Todo estuvo hermoso. Muchas gracias por lo que hizo. Fue todo un placer. Yo me quedaré. Lo repetiremos. Muchas gracias, Teniente Minov. En serio. Nos veremos en el Bolshoi. Será hasta hoy en la noche. Así será. ¿Shura? Cuídese. Adiós. ¿Puedo hablar contigo a solas, hermano? Claro. Vamos, Shura. Tengo noticias sobre dónde combatirás. ¿Y bien? Solo dímelo de una vez. No quiero que te decepciones. Combatirás en Galicia. Tus miedos se hacen realidad. Los otomanos están en Berezanide y los australianos están colaborando con ellos. Por accidente maté a un ruso, Kurzeit, y me arrepiento. Pero tú debes matar a nuestros hermanos turcos. Bajo tus órdenes los matarán a todos y serás responsable. Que Alá te proteja, Seid. En verdad lo siento. Por Alá, yo solo espero no tener que verlos a los ojos cuando mueran. Alá, ayúdame a atravesar este espanto. Me di cuenta de que te atrae, querida hermana. Debes controlar tus sentimientos. Acabas de conocerlo. Y quiero conocerlo mejor. Estoy ansiosa por la gala de Bolshoi. Será hermosa. No puedo evitarlo, estoy emocionada. ¿Acaso es una ilusión? No, señor. Al fin apareció Shura. Lo lamento. Tardé un poco. Y tienes todo el derecho, ya que te ves hermosa. Del teniente Minov. Dice que lamenta no poder acompañarte. El zar Nikolai lo ha llamado y se ausentará ya que debe cumplir con su deber. Si yo estuviera en sus zapatos, nunca te dejaría. Hasta evaluaría renunciar.
Nadie debería abandonar nada por mí, Petro. Sobre todo si hablamos de obligaciones como esas. Shura, discúlpame. Tengo algunos asuntos que atender. Debo saludar a los invitados. No hay problema. Es tu deber como anfitrión. Puedes ir. Trataré de volver antes de que comience. Y yo estaré por aquí. Además, ¿por qué irme? Desaparecer. ¿Sabe algo? Podría estar así, observándola toda mi vida. Shura. ¿Espero no interrumpir? Claro que no. Para nada. Por favor, siéntate. Así se ve tan hermosa y tan frágil.
Quiero presentarte a tu prometida, Said. Voy a casarte con la señorita Murbet. Nadie podía alejarse. Mi padre miró a los caballos y dijo: los lobos saben que están desesperados. Ahora debo irme, Lutfu. ¿Qué sucede, Said? ¿Qué pasa? Gracias, Lutfu, pero no estoy buscando esto. Disculpa, ¿crees que he hecho algo mal? No. No hiciste nada mal. Entonces, ¿no es lo suficientemente hermosa? Sí, lo es. ¿Entonces? No lo entiendo. Si se tomasen una fotografía juntos, venderían su imagen para una postal. Lutfu, no es eso. Escucha. Mi vida es muy complicada hoy. Tenemos que pensar en cómo sacar las armas de Kukuksu y llevarlas hasta Anatolia, ¿verdad? Por Alá misericordioso. Eso es otra cosa. Gracias. Por favor, ahora debo irme. De acuerdo. Vamos, continúa la historia. ¿Estás bien, Murbet? ¿Qué sucede? Les contaré el resto después. Oh, vamos. ¿Por qué? Está bien. Nos vemos aquí. ¿Ya te marchas? Aún no ha comenzado la verdadera diversión. Regresaré a la tienda. Bueno, nos vemos luego. No puedes simplemente saludarme con la cabeza, Said. Y no debes marcharte así. Disculpe, no quise interrumpir la fiesta. Siga divirtiéndose. Nos vemos. Hasta luego. ¡No pueden entrar! ¡No atrás, nos moveremos! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Debemos inspeccionar la casa! ¿Qué sucede aquí? ¡Ténganse firmes! ¡No van a pasar! ¡Vamos! ¡No entrarán! ¡Aquí! ¡Ve con Murbet! ¡Tráelo aquí! Sí, debemos marcharnos. Por favor, cuídalas. Claro, no te preocupes. ¡Lutfu, ¿a dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Es una orden! ¡Córranse de aquí! Murbet, vamos. Debemos salir rápido. ¡Oye, tú! ¡Sepárense! ¡Espera! ¡Ven con ese grupo! ¡Déjala! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Soldado, suéltela ahora! ¡Es su hija! ¡Suéltela! ¡Ya! ¡De acuerdo, de acuerdo! Apúrense, están a punto de ingresar. La puerta está trabada. No podemos abrirla. Realmente me gustan sus bodas. Todos están aquí. Hacen que nuestro trabajo sea mucho más fácil. De donde yo vengo tenemos un refrán. Cuando bebes, hasta las serpientes te dejan ir. No deberías interrumpir una boda. ¡Qué maldito! ¡Qué palabras más profundas! ¡Qué refrán astuto! Pero es todo lo que tienes. Deberías reír ahora que puedes, Capitán Billy. Porque no tendrás tiempo de hacerlo cuando se vayan de aquí. ¡Revísenlos! Lleven adentro a todos los presentes. ¡Ahora mismo! ¡Revisen la casa! Entraron a la casa. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Saime! ¡Saime, no! ¡No! Cuida a tu madre y hermana.
Vamos, vete, déjame aquí. ¡No! Parece que atrapamos a uno. ¡Suéltenme! Espera. Él no es un desconocido. Cuando él confiese, todos los culpables caerán con él. ¡Fuerzas nacionales! ¡Ja! Solo son idiotas. Está herido. Necesita atención de un médico. No te preocupes. Es muy valioso para nosotros. De hecho, lo interrogaré yo mismo. Llévenselo. ¡Déjenme! Nuevamente estás bajo sospecha. Ten cuidado, no podré ayudarte. Si le sucede algo a ese hombre, te arruino la vida. ¡Sura! ¿Me abres la puerta? Hola, Petro. Nuevamente encargándote de todos nosotros. ¿Dónde está Zeid? Se fue. Otra de las famosas partidas de Kurtze y Teminov. Pero esta vez es en serio. Se acabó. Ven. Tina y tú tenían razón. Esto ya se terminó. Lo intenté una y otra vez en vano. Hay cosas que debes vivir aunque sepas que están mal, Sura. Para comprender por qué están mal. Incluso si eso te quema por dentro. Incluso si eso te quema el alma. Sí. Incluso si te quema. Pero no es tarde para que no comprendas la verdad. Una vida en la que Zeid no forme parte de ella me parecía algo imposible. Nunca amé a nadie como lo amé a él. Ni siquiera consideré una vida en la que él no existiese. Quizás estaba equivocada. Tina me lo dijo. La felicidad estaba cerca. Pero no pude verla. Quizás todo esto ha sido una pesadilla. Abriré los ojos y veré que todo está al revés. Vamos, no te hagas esto. Vamos a casa. Debes descansar. Despacio. Zelil, el del corazón de oro, el buen Zelil. Solo quiero decirte una cosa. Solo un día
Las 24 horas desde que tomé la decisión de divorciarme de Yaya hasta que me dijeron del bebé. Solo eso. Eso fue suficiente para ser feliz. Tan solo pensar en eso fue suficiente. Le temía la felicidad que podría sentir después de esto. No podía respirar. Guside, ¿estás bien? Estoy bien, Yaya. En serio, solo me siento un poco cansada. Me has hecho el hombre más feliz de la tierra. Muchas gracias. Sabes que eso no era necesario. Eres lo mejor que me ha sucedido. ¿No es suficiente? Ordené una nueva cuna para el bebé. Será la mejor. La cuna más resistente de todas. Podemos ponerla aquí. Aunque no dormiremos nunca. Está bien, ya no duermo demasiado. Más adelante podremos darle la habitación contigua. Lo siento, no pude evitarlo. Te he aburrido. Estoy muy feliz por ser padre a esta edad. Bueno, debes descansar. Nuestros héroes los atacan y ellos se enfadan. Más y más. Ya verán que merecen esto. ¿Y Burhan? ¿Podrá soportarlo? Es un muchacho fuerte. No será fácil quebrarlo. Eso depende. Mañana en la noche iremos por las armas. No dejaré que este asunto se resuelva solo. No te preocupes. Pero necesitamos un nuevo plan, ¿verdad? El que teníamos ya no sirve más. Tengo un amigo, se llama Celil. Es mi amigo desde la infancia. No se preocupen por nada, tiene más experiencia y es mejor soldado que todos nosotros. Mañana vamos a ir por las armas y se las daremos a Celil. No se preocupen por nada. ¿Está bien? Está bien. Deben estar ocultos. Tengan mucho cuidado. No caminen juntos. Sepárense. ¿Oyeron? ¿Qué estás haciendo aquí? Quizás querían algo para beber. Vete, yo se los preguntaré. Muchas gracias, Petro. Estás mejor, ¿verdad? No te preocupes. Sé cómo preparar una sopa muy sabrosa. Te sentirás mejor.
Ahora debo partir y ya casi está amaneciendo. Y es hora. ¿Caminaré contigo? Por favor, siéntate. No somos extraños. Ya no lo somos. Que descanses. Mañana nos vemos. Bien, que descansen adiós. Ahora. Los lobos reconocen la desesperación, ¿verdad? Los lobos saben que están desesperados. Mi padre solía decir eso. A mí me dicen Kurt. Ayudo a los desesperados. ¿Alguien beberá eso? No, bebe. Muchas gracias. Por el agua y por la historia. Saluda a tu madre de mi parte. Nos vemos. Mordet, ¿dónde estás? Enseguida voy. Déjala dormir. Estaba muy cansada anoche. Se sentirá mucho mejor por la tarde. Bebe algo de sopa y luego sigues durmiendo. Toma. ¿Cuándo fue la última vez que Sei te hizo reír? ¿Quién crees que merece ser amado? ¿Kurt Seid, que no sabes dónde está ni con quién? ¿O Petro, quien intenta protegerte todo el tiempo de todo mal? Dime. Mi obstinación no es mayor que mi amor. Te amo. ¿A esta nota? Envíala con las flores a la dirección que le di, ¿de acuerdo? Claro, señor. Ah, y voy a llevarme esta para otro regalo. Muchas gracias. Luego el rey dijo: debes escoger uno de ellos, o el gris o el negro. El príncipe miró al gris y luego miró al negro. Cerró sus ojos y se soñó montándolos. En su sueño, el gris brillaba muchísimo y pensó que era el caballo correcto. Saime, saldremos con Haki después del mediodía. Venderemos los productos. ¿Podrías encargarte de Mordet? Cuando regresemos, iremos a casa. Por supuesto que sí, claro. Dime, ¿dónde está ella? ¿Está colgando la ropa? Tu hija se ha vuelto bastante locuaz, ¿no, Emine? ¿Qué quieres decir? Les está contando historias de amor tan bellas a las niñas que no pude interrumpirlas. Es increíble. A todas les encantan esas historias. Oh, oh.
¿Y de dónde saca esas historias? No te preocupes, solo son historias para los niños. Son inofensivas. Pero es el momento. Lutfu tiene razón. Ya tiene un buen pretendiente. Él te lo dirá cuando sea el momento. Que todo salga bien. Y vivieron felices para siempre. A la mediante. Buen apetito. Que lo disfruten. Yaya, ¿por qué no está Gusi de aquí? Ella también podría traer comida, ¿lo crees? Guside no se siente muy bien. Oh, Alia, tú te divorciarás. ¿Pero no ves que es hermoso tener hijos? Eres una mujer muy hermosa y lo sabes. Seguramente tendrían hijos preciosos con Celil, ¿ah? Oh, lloras por todo últimamente. ¿Qué pasa? ¿Sí? Guside, cariño, ¿te sientes bien? Vamos, sé que todo esto fue repentino y que te sorprendió, ¿no? Pero ya es suficiente. De lo contrario, lastimarás a tu bebé. Vinaz, puedes irte. Yo cuidaré de ella. Como dijiste, hay mucho trabajo en la cocina. Está bien. Iré a trabajar. Ya puedes llorar, Guside. De Celil y el amor que siento por ambos se mezcla con todo. Tengo mucho miedo. Estoy avergonzada, Alia. Iba a hablar con Yaya al respecto. Iba a decirle que quería el divorcio. Yaya dijo que no te sentías bien. Te traje algo. Necesitas estar fuerte. Estoy embarazada. No me enferma. Fue lo que Yaya ordenó. Dijo que no puedes tocar el piso y menos ir abajo. Eso está prohibido para ti. Debo marcharme. ¿Necesitas algo más? No. Debes pensar que estás en la parte más larga de un viaje. Tendrás un hijo. Tan solo piensa en eso ahora y cuida de tu salud. Nunca pierdas la esperanza. Tienes un corazón muy grande, Guside. Serás feliz. Serás feliz tú y nos harás feliz a todos.